Hace 60 años, un grupo de habitantes provenientes de Los Chiles y Punta Arenas conformaron la comunidad de La Luisa en Pocosol de San Carlos. Según los pobladores, los colonizadores llegaron a la zona motivados por la siembra de la raicilla, un producto de montaña muy apetecido por la industria farmacéutica, pero al parecer no tuvieron éxito, por lo que se dedicaron a la agricultura y al ganado de leche y de engorde, y hoy en día se dedican a la reforestación y a la piña. Empezó con la raicilla, pero ya al ver que no funcionaba, tuvieron que tomar otros métodos, la ganadería. La ganadería también es algo fuerte aquí. Las piñeras, aunque afectan tal vez algo, pero ya yo creo que han tomado medidas, ¿verdad? Entonces reactiva lo que es la economía, porque es una fuente de trabajo para la comunidad. Una de las particularidades de la comunidad de La Luisa de Pocosol es que a los 10 años de fundada lograron el código de su escuela, ya que consideran la educación fundamental para su desarrollo. Mi padre, que en paz descanse, fue uno de los primeros que estuvo aquí. Nosotros, bueno, yo tengo 53 años y los de 53 años que tengo, 50 he vivido aquí. Entonces me he dado cuenta de lo que trabajó mi padre y muchas personas de aquí, los primeros que estuvieron aquí. La gentileza y la amabilidad de sus habitantes hacen de esta comunidad muy especial. Son personas humildes, trabajadoras y muy, digamos, muy amigables con los demás del pueblo. Si a alguien le pasa algo, todos están anuentes a ir a ver qué es lo que está pasando. Si hay alguna familia, digamos, alguien que ha dejado sola a la mujer y la están aguantando hambre los niños, pues hay un comité que van y lo visitan y le ayudan, le aportan en lo que se puede. Azarías Morales fue nombrado como maestro de la comunidad de La Luisa de Pocosol y vino por un tiempo determinado. Sin embargo, las bellezas naturales, el amor, pero sobre todo la gentileza de los habitantes fue clave para que este maestro se quedara por toda la vida. Por cierto, fue dirigente comunal y ayudó a ser parte del desarrollo de esta linda comunidad. En Rincones de mi Tierra vamos a conocer su historia. El llegar aquí a trabajar me benefició porque sentí el aprecio de la gente. Y eso también pues dio pie a que pudiera trabajar aquí muchos años. Recién llegado acá, tuve la suerte de conocer a la que fue mi esposa, y con ella pues tuve mis hijas y mis hijos, mi familia. Compré una tierrita por acá, un terrenito, entonces pues eso ha influido en que me quedara tanto tiempo y aquí estamos todavía. La Luisa de Pocosol es una comunidad que se caracteriza por la amabilidad y el deseo de superación de sus pobladores. Es una comunidad de buenos amigos y solidarios vecinos. Si desea comprobarlo, dése una vuelta por La Luisa, que está a 1 hora con 10 minutos desde el centro de Ciudad Quesada, y disfrute el paisaje de la zona.